Cuando el amor.
Suena la campana en San Claudio de Olivares. La medianoche del Miércoles Santo acoge en el silencio la salida de una de las cofradías más singulares de la Semana Santa zamorana y de los días de pasión de todo el país. Salen a la vera del Duero las capas pardas. El pendón de la hermandad encabeza el desfile. Ya se empiezan a escuchar los sonidos de las primeras matracas. Y la sobriedad de la noche está marcada por la luz intermitente, pero casi constante, de las cámaras de fotos de los móviles. Cientos de personas se agolpan en la plaza para ver salir el paso. Es uno de los momentos más delicados. El Cristo del Amparo vuelve a la noche zamorana pasando por el arco románico que le guarda durante todo el año. Los 12 cargadores, despojados de su capa listana, tienen que medir muy bien sus movimientos, tienen muy poco margen de maniobra. Muy atentos a las indicaciones de su jefe de paso, algunos incluso llegan a ponerse de rodillas para no perder el equilibrio. Y es que los cargadores bajan la talla a pulso, para devolverla después al brazo. Antes de que las andas lleguen a los hombros, la capa vuelve a tapar el rostro y el aspecto de los 12 hombres que volverán a pasar por este delicado trance al final de la procesión se mimetiza con el resto de los hermanos. Suenan los tambores, le marcan el paso al Santísimo Cristo del Amparo. El Calvario le acompaña. Los cardos adornan al crucificado que se encamina junto al Duero hacia el casco antiguo de la ciudad.
llegan más sonidos. El viento sigue acompañando el transcurrir de los hermanos. El cuarteto de viento de la hermandad acompaña el desfile en la madrugada del Jueves Santo. La Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo o Hermandad de Penitencia está formada tan solo por 150 hermanos. Es una de las más reducidas en número de cofrades y hay largas listas de espera para acceder a este admirado y seguido desfile. Ellos siguen manteniendo viejas costumbres. Así, las cuotas de la cofradía son cobradas en mano. El cotanero, figura que se encarga de que todo esté a punto en la hermandad, lleva personalmente a los hermanos el recibo. Costumbres que persisten, que se preservan, tal vez para mantener ese alma auténtica de antaño, heredada de otras generaciones que está en la espina dorsal de su creación y de su puesta en escena. Un homenaje al que fuera su creador y que será el primer desfile que ya no pueda seguir en tierra. Un homenaje al fallecido Dionisio Alba Marcos. El lamento lleva firma de viento metal, el bombardino, instrumento y persona. Es una de las figuras singulares de la Pasión Zamorana. Sus salmodias sobrecogen. Envuelven un momento íntimo en una esfera de esencia pública. La Hermandad de Penitencia es conocida popularmente como la procesión de las capas pardas. Una capa de honras utilizada hace más de un siglo para los grandes eventos en la vida de las comarcas de Aliste, Alba y la Portuguesa de Trasosmontes. Bodas, bautizos y funerales eran ocasiones para vestir esta capa. Sin embargo, fueron quedando en desuso y los pastores comenzaron a hacer uso de ellas para resguardarse del frío. De ahí que se tenga la creencia popular de que fueron capas de pastores. Fíjense ahora en los detalles. No hay una igual a otra. Todas únicas, todas singulares. Pueden descubrir detalles en cada una de ellas. Cada capa parda puede pesar hasta 10 kilos. Los sonidos rompen el silencio de la noche y la oscuridad se difumina a la vera de los faroles. Una tenue luz de vela protegida por el cristal de estos viejos faroles de hojalata.
sirven para saber cuántos hermanos procesionan. El cotanero y sus ayudantes se los entregan antes de la salida. Difíciles de reparar, cada vez escasean más los artesanos que los fabrican. Algunos de estos faroles son tan antiguos que su limpieza se hace muy delicada. Faroles de pajar completan una estética rural entre las piedras del románico. Los hermanos de penitencia procesionan de una forma singular, en forma de cruz latina. Sus rostros se ocultan en la oscuridad de cada capucha. Caminan despacio, en silencio, acompañados por las miradas de todos los cofrades de acera, acrecentados ya en número. Con las capas arrancan los días centrales de la Semana Santa en la ciudad. La luz de los faroles alumbra también la talla, un magnífico crucificado que sobrecoge. La talla es de finales del siglo XVII y se le atribuye a Bartolomé González de Espinosa.
objetos ahí. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Cristo del amparo, tú no has vacilado en entregarte a manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz por nosotros. Tu cruz es luminosa. Decimotercera estación. Jesús muerto es bajado de la cruz. Señor, ante tu cuerpo descendido de la cruz y puesto en los brazos de tu madre, te pedimos... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Arco de San Ildefonso es otro de los puntos claves del recorrido de las capas, otro momento importante para los cargadores. Precisión, experiencia, templanza, todo para que nada falle, para ver pasar por su arco al Cristo del Amparo.
Último escollo, último arco antes de volver al templo. Público expectante. Escenario en la noche, único para ver caminar al Cristo de Olivares y pasar por debajo del arco, encaminado ya por la cuesta del obispo. A ver, prepararse para el brazo. Al brazo, una, dos, tres, a pulso. A pulso, a pulso. Y la plaza de San Claudio recibe ahora a sus hermanos. Luces que van entrando, faroles que empiezan a apilarse en el interior de este románico junto al Duero. Y se espera ya la llegada del crucificado. Último esfuerzo para los cargadores mientras empieza a sonar el Miserere, el castellano, en esta madrugada ya de Jueves Santo. Oh.
te ofendí. No puedo ocultarlo ya. Conozco que siempre está mi pecado contra mí. Contra ti solo pequé y a ti solo te ofendí. Al brazo, a pulso, despacio.